cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Pujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Mike Myers y me encuentro aquí a un lado de para Drácula, ¿no? Para algunos el Edward Cullen de Zapopan. Hola, Raúl Pardo. Edward Cullen, bueno, está bien. Ya estamos hablando de Twilight hace rato, así que está chido. Hoy estamos, aparte disfrazados, como podrán ver, tenemos una invitada bien especial. Muy especial, muy. Y muy spooky. Bueno, no viene tan spooky. Mundo spooky, pero de bichito. Sí, vengo como de bichito, de mariposa, de hada. Al rato en el video tienes que presumir las alas. Tenemos una invitada especial, nuestra querida Dee. Oh. En este, el especial de Halloween. El especial de Halloween del grupo de tu ayuda. Nunca habíamos tenido un especial, de hecho. ¿O sí? Sí, hemos tenido especiales de Navidad. Ponte la máscara un poquito porque es bastante difícil. De hecho, no es Mike Myers, es Mallorquín. Ah, Mallorquín. Mike Myers. Machiste. Bueno. Dee, estamos muy emocionados que estés aquí. Y aparte, pues es especial de Halloween. Me parece, o sea, creo que te gusta Halloween. Creo que tú eres de las personas que sé que te gusta la festividad. Bien, claro. Sí, sí me gusta. Y pues nada, estoy súper, súper, súper mega feliz de estar aquí. Obviamente soy súper fan del programa. Además de que no le pagamos por eso, no, que quede muy claro. Nada, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, mis amigos. Y sobre todo de verlos después de año y medio. De que no nos habíamos visto. De hecho, visto. Sí, ¿no? O sea, hace ya tiempo que no nos veíamos en persona. Identidades físicas, ¿no? Porque así nos hemos seguido en el mentado Zoom y en el Meet. Me gusta que siempre dices identidades físicas. Sí, como que quiero impulsarlo. Sí, nos vemos en el astral, pero esta es la primera. Ya tiene un rato que no nos veíamos como en persona, en físico. Teniendo una reunión en tiempo real. Sí, estoy muy contenta. Bueno, para los que no sepan, a Dee la conocemos justo porque nos conocimos en el mismo proyecto los tres, llamado Pictoline, y desde entonces llamado hemos Halloween. Sido grandes amigos, aparte de colegas, y pues nada, nos interesaba mucho tener a Dee por fin en el podcast, y para hoy tenemos una dinámica especial, sí, muy de Halloween. Sí, igual, o sea, igual que las veces que tenemos invitados, que no llevamos tantas, pues no queremos como que sea como ya sabrán. No queremos ser como esta cosa de portafolio, ¿no? Entonces, más bien, recurrimos a la tecnología. Y en nuestros stories de Instagram preguntamos que estaría chido preguntarle a Dee. Y sumado a esto, se nos ocurrió esta idea spooky, spooky idea. También pusimos unas preguntas que son como pesadillas en el mundo de la ilustración. Algo así, ¿no? De lo que hicimos fue horror. Metimos todas las preguntas que hicieron. Usted, público, querido. Usted, querido público. La metimos en este caldero de... ¿Se llama caldero? Sí, ¿no? Olla. ¿Olla? Si es de bruja, es caldero. Recipiente de plástico. Recipiente de plástico. Comprado sí. El tianguis. Y entonces vamos a ir sacando preguntas. La mayoría creo que son para Dee. Pero igual, creo que la dinámica va a ser que Dee saque la pregunta. Y pues contesta y apoquinamos aquí los demás. Va, me gusta. Entonces, qué emoción. Sin más preámbulo. Ay, qué mala dinámica. A ver, entonces va la primera pregunta. Pregunta número uno. A ver, papelito. Y lo rompo, ¿no? Ah, tocó pregunta de terror, ¿sí? Dice... sí, ese es error. Dice, ¿cuál es o fue tu proyecto que te dio más miedo? Spooky question. Está funcionando, las preguntas de terror están funcionando. Bueno, ya me voy, gracias. Voy a poner un audio de fondo para que se sienta. ¿Cuál fue, el proyecto? Puede ser algo como muy grande o muy chiquito, pero que genuinamente dijiste, güey, sí me está dando miedo hacer esto. O sea, cosa, pues. ¿Qué creen que fue Pictoline? ¿No? Sí. Spooky. Sí, siempre spooky. Ya de todo, spooky. Creo que a Pictoline yo entré como confiada, así como, está bien, está chido, conozco el trabajo.
Y en la primera semana fui reventada. Me acuerdo que era así como de, wow, todos estos chavos sacan las cosas rapidísimo, increíble. O sea, realmente, o sea, y llegaste como muy chida y estando ahí. Me asusté bastante, me intimidé mucho, porque aparte me acuerdo que no recuerdo ya quién, pero teníamos un artista de intercambio del programa de Global Residency. Entonces, aparte de su equipo, estaba como aparte una personalidad internacional. Ajá, sí. Y yo estaba así como de... Y sí, me acuerdo que la primera semana fue muy difícil para mí. O sea, sí sufrí, sí diría que la sufrí porque me tardaba bastante, como que no sabía si lo estaba haciendo bien. Recibir el feedback te da mucho miedo. O sea, y en Pictoline creo que siempre estamos muy, muy expuestos al feedback. Todos los días, todo el día. Entonces, las primeras semanas sí estaba así como muertísima del miedo. Y de hecho así como historia... cuando me ofrecieron como ya quedarme así como permanente, como que estuve así de, ¿será o no será? Casi digo que no, porque de tan asustada que estaba. Smoogie. Oye, qué curioso que yo creo que de los artistas que han estado en Pico es de, o sea, yo he visto y creo que es de las que lo han hecho mejor, o sea, honestamente. Gracias. Yo también quiero hacer ese disclaimer. O sea, sí, es que es un ritmo de trabajo muy rápido. Y, sí. Y creo que como ilustradores, pues la verdad, o sea, sí dibujas rápido, pero no con esa como ritmo, pues, ¿sabes? Sí, exacto. Es que realmente es algo que no... Yo nunca había visto que se hiciera en ningún otro lado. O sea, en otras agencias, otros clientes, es así como de... Ah, sí, ¿me puedes hacer esto de emergencia? Tienes una semana. Y es como, ¡una semana! O sea, sí, eso es lo expreso, ¿no? Ajá, eso es lo rapidísimo. Y en cambio aquí era así como, ok, tienes 4 horas. Y es así como... ¿Y sabes algo que está chido lo que me dice? O sea, creo que el feedback, sí hay un chingo entre nosotros, pero... Por lo menos entre el equipo de arte, pues, siento que el feedback siempre es como bastante buena onda. Sí. O sea, como yo nunca siento como... Y eso es como importante. El que no es personal. Sí, 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 exacto. Y pues, obviamente, la convivencia se tornó rápidamente en amistad. Y con eso creo que ya fue así como de que, ok, vamos todos. Que creo que ahí mencionas un miedo bien común en el mundo de la creatividad, no necesariamente para la ilustración, pero como el miedo, como que hay dos miedos bien claros. Uno, el no cumplir las expectativas en una chamba nueva, así como no lleno estos zapatos, que no tienen que ser los zapatos de alguien previo, sino de que, chale, están esperando esto de mí y no sé si lo voy a dar o no. Eso es creo que un miedo bien, pues seguro, súper común. Y la otra parte ya más específica del feedback, pues es este miedo que como muchos estamos acostumbrados a hacer como chambas de freelance, seguro pues como no sé cuál es el dato, pero seguro 90% de los ilustradores e ilustradoras son freelance, como que el feedback que recibes es en proyectos bien puntuales y como que esa persona o nunca la conociste en persona o no la vas a volver a ver después de un mes, pero como que ya sabes, tener feedback continuo de gente que ves todos los días, como que es bien difícil separar lo personal a lo profesional y no sentir como este miedo de, ay, ¿qué me van a decir esta vez? Pues. Pero eso es como importante en un equipo, como poder generar una, o sea, en el feedback como una relación donde entiendes que lo que te dicen es como, ah, güey, pues, cabrón. O sea, lo dicen hablando del trabajo, pues, ¿no? Sí. No como temas personales. Y que, que creo que esa fue una de las reglas que más me ha quedado tanto para Pictoline como para que la he aplicado en otras áreas y en otros proyectos de, güey, nunca es personal. O sea, como la regla de oro que nunca es personal, que si estás involucrado con alguien más en un proyecto y los dos les interesa el proyecto, es como de que, güey, pues todos los comentarios van a ser para que se jale, ¿no? Y que Exacto. Es como... Si algo suena mal pedo y todo, pues ya puedes platicar como cuál es el tono de la conversación o de cómo se da el feedback. Pero al final como saber deep down, que es como sé que no hacen mal pedo. Exacto. Sí, pues creo que eso es como de los momentos que más he pasado miedo. Así, miedo real en un proyecto. Spooky. Bueno, la primera pregunta de horror fue un éxito. Va, venga, sigamos con las preguntas. Venga, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, es que no sabemos cómo darle concepto a estas preguntas y ya está funcionando. No nos balconíes. No, pues parte de... Está muy natural. Ah, esta es una pregunta de Instagram. ¿De quién es? De Mocaicita. Ay, qué bonito nombre. Bonito usuario. Cute. Dice, consejos para mejorar composición. Y trae un emoji de caritas. Me como encanta. De ojotes. Híjole, creo que en general, así como que consejos para mejorar línea, lo que sea...
siempre me ha parecido que es la disciplina y el estudio constante. Sé que suena bien como aburrido, estudiar, pero creo que la repetición, o sea, el intentar hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y el estudiar sobre todo artistas que te gustan. Okay. Entenderlo así como de, es que a mí me gusta un buen el trabajo de tal mangaka o el trabajo de tal ilustrador, o me encanta, no sé, esta serie animada, y darle pausa y ver cómo es que funcionan las cosas, cómo están acomodados los elementos. Pero creo que es definitivamente repetición. De eso, justo ahorita que dijiste como el estudiar, creo que mucha gente como que le podría quedar ambiguo, ¿no? Pero creo que luego ya lo revisas temas como, ¿pero cómo estudio esto? Estudiar, abre un libro. Como, por ejemplo, cuando estás viendo algo de referencia que te late y lo pausas, ves cómo funciona o repites como, ay, a ver, quiero como, este recurso en particular me gustó, entonces lo voy a usar como en algún dibujo o en alguna sketchbook para ver si, para entender cómo funciona o cómo. Sí, sí, cómo exacto. O sea, a mí como me funciona es que yo paso como la mayor parte del tiempo libre que tengo como en internet, como sobre todo en Instagram, en Tumblr, como viendo siempre artistas, o sea, eso me encanta siempre ver como lo que está haciendo la escena, ¿no? Los ilustradores, los animadores, etcétera. Y de vez en cuando te encuentras con así como soluciones a dibujos que sean súper bonitas y es como, nunca se me había ocurrido hacer esto. Entonces es eso, es como ver lo que te gusta, ni siquiera es así como de estudia a los grandes maestros clásicos. Aunque también. Si te un gusta, saludo a los clásicos. Un saludo. Saludo a toda esa gran gente renacentista. Lindy amigos del pasado. Oye, pero sí es súper interesante. Sí, o sea, creo que todo el mundo sí dice eso, ¿no? Como estudia a los grandes. Pero, o sea, me gusta la idea de. O sea, que estudiar no siempre quiere decir como estudiar la historia de alguien, claro, sino simplemente como ver mucho su trabajo, pues, ajá, ¿no? O sea, y es como si te dijeran, come todos los días pizzas. Digo, ay, me encanta, ¿no? O sea, no tengo ningún problema en hacerlo todos los días. Es ver todos los días aquello que ya te gusta. Ni siquiera es como ver cosas que a lo mejor te parecen aburridas o raras o que a lo mejor no entiendes. Aunque también creo que siempre hay un reto interesante en acercarte a lo que no te gusta tanto, ¿no? Para ver si puedes sacar una nueva idea de ahí. Sí. Pero sí, es como, ve mucho lo que te gusta ver y ya. Es como. Sí, es como. Y seguro mucha gente dirá como, pues me la paso en Instagram y sigo un chingo de gente chida, pero creo que la parte diferente es, pues no nomás como que consumirlo sin pensarlo mucho, sino de que, oye, a ver, esto se me gusta un chingo, ¿por qué? ¿No? Y como que hacerte esa pregunta, ¿es la composición? ¿Es este pinche cosa bien específica que se juntaron dos colores y nunca lo he hecho yo y está interesante? Ajá, es la línea, son los personajes, ¿no? Y pueden salir, o sea, como digo, o sea, aquí es como composición en general, pero creo que pueden salir diseños de personajes, claro, diseños de vestuario, línea, sin línea, color, textura, o sea, mil cosas que puedes encontrar viendo a los artistas que ya te gustan, sí, estudiándolos un poco. O sea, como ese ejercicio para personajes de que, o sea, algunas, no creo dónde lo vi, pero o sea, como para hacer como mejor tus personajes es como, como oblígate a moverlos, ¿no? Es como que casi siempre como cuando diseñas personajes tiendes a que esté como el personaje así. Sí. Y ya, y muchas veces como que te quedas ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, me gusta. Va. ¿Qué usuario? A ver, es que hicimos la cosa de pasar lo digital a análogo, entonces tenemos sus preguntas. Es Mocaicita. Muchas gracias por la pregunta. Mocaicita. Gracias. Grax. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué hay? Esa suena que es como spooky, güey. Suena que es spooky. Ah, no, no es spooky. Este es de Negreto. Negreto. Con tantas es, ¿no será Negrito? A lo mejor es Negrito. O sea, Negrito. Dice, ¿cómo encaras la primera hoja? Yo dejo las primeras tres vacías porque la cago seguro. Y la tiene emoji gran de estrategia. Pero es como muy de sketchbook, ¿verdad? Como que es si dejas de la... sí, pasa muy cabrón, no había pensado. Sí. Lo que no saben es que Día es una reina del sketchbook, no le pasa eso. ¿Cómo encaras la primera hoja? Creo que lo que puede ayudar es, lo que a mí me sirve bastante es no tomármelo en serio. Y suena así como de, ¿cómo no te lo vas a tomar en serio? Y creo que siempre que empiezo algo, o sea, sobre todo un sketchbook, voy con la intención de que va a quedar mal en algún punto. Va a quedar un dibujo que no me gustes, va a quedar chafa, se va a botar la tinta o lo que sea. Entonces, creo que es, no, intento no tomármelo en serio, no voy con la expectativa de hacer una primera hoja así grandiosa. ¿Y no tuviste tu etapa de querer hacer tu sketchbook perfecto, así de, no, este sketchbook, este es el más chingo? Sí, es que pasa mucho que ves en internet
así como artistas sí, pro que sirven, como, suben como tú, que suben un sketchbook. ¡Spooky! ¡Spooky twist! O sea, güey, tus sketchbooks de GoPro son una locura, sí. Creo que, ¿saben con qué artista me pasaba en particular? Que me parecía que tenía unos sketchbooks así supremos. Ajá. Con James Jean. Nah, güey, James Jean es culpable de tanta gente sintiéndose como... traumas, güey, de mala autoestima. Sí, pero creo que justo lo que quiere... Creo que el tema es la intención. O sea, fuera de que al final... Porque, por ejemplo, creo que a todos nos pasó esta etapa de que es como... En especial cuando sí te juntas en vida real con... Ahorita quizá no pasa tanto, ¿no? Pero cuando te juntas en vida real con la gente de tu gremio... Como trae todo el detalle del sketchbook, y es tan típico el... Ay, a ver tu sketchbook. Sí. Obviamente quieres tenerlo bien chido. Entonces creo que hay esa presión social dentro del gremio... Como que te lleva a pensar el sketchbook que... Güey, ¿esta página se va a ver chida o no? Uh-huh. Y de que como que pensar como si fueran piezas... Y pierde todo el propósito del sketchbook, que es... El sketchbook es para depurar ideas buenas, malas, cochinadas... Sí, para experimentar. Experimentar. Y que el experimento obviamente te va a llevar a resultados quizá no tan chidos estéticamente, pero quizá buenas ideas, ¿no? Entonces creo que la intención al final, si queda algo bien bonito, pues que es como el mejor escenario, ¿no? Sí, pero exacto. Creo que la intención es la diferencia. ¿Saben qué otro? Como que un tip que me ha funcionado como al respecto es que yo casi nunca o procuro nunca usar sketchbooks de papel fino o caros, ¿saben? Mm. No me compro, no sé, papeles de estos que son así como gramaje de 300, claro. Así papel puro algo, porque te intimida. O sea, te llega así sí, como de, cierto. Me gasté 600 pesos en este sí, sketchbook, sí, lo tiene tengo que, valer, que llenarlo, ¿no? De sí, no, obras no, no puedo arruinar. Ajá, lo voy a arruinar y aquí está mi patrimonio, nunca me recobraré de este gasto. Y a mí, en cambio, me gusta comprar sketchbooks así de los que encuentro de cualquier papel. Sí. Y es como de, esto está rayado, cuadriculado. No es un papel acá increíble, carísimo. Sí. No me siento mal de echarlo a perder, ¿no? Sí, es una buena estrategia para que no haya esa extra presión de que, te apartes el Moleskin especial. Que... De hecho, es una gran como tip. O sea, como. Porque justo como que el sketchar debe ser liberador, ¿no? En vez de sentir que, uy, güey, como que. Y yo siento que los materiales te añaden mucha presión. O sea, también si tienes acuarelas, tintas finísimas. Las caras. Un estilógrafo así, carísimo. Sí. Te intimidas así como de, tengo que hacer algo hermoso con esto. Claro. Y a mí me gusta usar, creo que de mis plumas favoritas son como las de marca de Office Depot. Así que te venden en paquetes. Esas plumas me encantan. Unas Big Diamond. Así unas Big X. Porque no, me libera mucho de esa presión. Sí, porque claro. Yo lo entiendo. Así, tener un sketchbook muy bonito, así como de, empieza con el mismo cuaderno. Me encanta esa forma. Sí, y también pasa un chido con los lienzos, ¿no? Cuando tienes como un lienzo, ay, güey, nunca lo voy a usar. Sí, nada. No. Una vez tiré un lienzo en blanco, nomás porque lo guardé tanto tiempo que algo, concepto, ya, que le cayó algo, o sea, como que puse cosas encima y demás, y ya se orinó y fue como, güey, sí, no. Nunca lo desemplayé, nomás porque nada merecía ser pintado ahí, güey. Pero es un gran punto el de los sketchbooks. Y siento que es algo que neta le pasa a todo mundo. Sí, me pasa a todos. Me tardé un chingo, neta, en quitarme ese bloqueo de que el sketchbook tiene que verse chingón. Por si acaso alguien lo ve. Que al final, neta, es eso. Es por si acaso alguien lo ve. Mm. Pero bueno, next question. A ver, ahora tú, sácame. A ver. Spooky questions. Uy, esto está bien empaquetado. O sea, me puse a dibujar. Es un bonito. Me he inspirado. Esta pregunta viene de Adriana Garciduenas. Que imagino que sea Garcidueñas, probablemente. Pero Instagram no deja ser latino. No nos permite. Tan hermoso que es el español. Tan hermoso. Saludos a Latinoamérica. Nos aprovechando. Saludos a todos. Y dice Adriana: ¿has tirado, arrancado, garabateado, borrado algún sketch? Me gusta cómo tiró. Hizo un. Sí. Creciendo en esta opciones. Pregunta. No, de hecho no terminé. ¿Has tirado, arrancado, grabateado, borrado algún sketch o todos los guardas? ¿Qué creen que sí? Es gracioso, pero como que no le tengo tanto aprecio a la obra física. Y toda la gente, mi arte. De hecho, o sea, creo que la última vez que me mudé. Que hice así como de, limpio. Estos sketchbooks ya están viejos, basura. Neta. O sea, yo sí puedo tirar de que hojas, pero no sé si todo el sketchbook, no lo había analizado tanto. O sea, ¿has tirado un sketchbook completo? Sí, sí he tirado cuadernos enteros. Fuertes palabras, público, Spooky. Primicia. Esto sí está spooky. Te lo juro que
conozco, creo que nunca, no conozco a nadie que haya tirado un sketchbook. No, yo sí he tirado cuadernos enteros, pero los rompo antes de tirarlos, para que nadie los pueda como... Se pone más caro. De hecho, hago un ritual, los quemo todos y digo unas palabras. Es que para mí mucho el sketchbook es muchas veces es un diario personal. Sí. Entonces como que no me siento así como de que adiós sketchbook y como que lo vea cualquiera. Secretos, ¿no? Ajá, ¿no? Claro. O sea, pero claro. Pero sí he llegado a tirar sketchbooks enteros. Últimamente no tantos, porque como que ahora que los he estado escaneando y guardando un poco más, como que me gusta tal vez tener el registro así físico. Claro. Pero en lo personal sí como que digo, bueno, para mí lo importante era el dibujo, hacerlo en el momento y después de eso puedo dejarlo ir. Y creo que también por eso... Dejar, soltar. No sé si se acuerdan, como que en la oficina me gustaba siempre llevar como dibujitos y regalárselos. Claro. Es como que nunca he sido muy apegada al objeto de mis dibujos, ¿no? Es así como, lo chido es dibujarlo y... Se puede ir, ¿no? La más zen de todo el gremio de ilustración, querido público. Soy una dita. Esto... Pero sí está muy cabrón porque está bien chido. Creo que justo como estas diferencias que digo, no hay respuestas correctas, incorrectas de si debes de guardar la obra, si no, que si los sketchbooks son tan sagrados porque es el proceso. Todo eso da igual, cada quien tendrá su visión y su filosofía. Pero se me hace bien chido que haya diversidad de eso. Y es como, güey, para mí lo importante era el proceso, sacar el dibujo y pues como que lo que me da el enriquecedor es el proceso. Y pues ya, la madre, si la quieres guardar, pues chido. Y si no, primero la rompes y luego la tiras. Gran pregunta. Gracias, preguntas. Muy bien, a ver. Spooky questions. Spooky. A ver, la pregunta viene de parte de el usuario de Instagram LuisMDT. Luis MDT. ¿Cómo es que dibujas tan rápido? Oh my god. O sea, oh my god, con tres Gs. Oh my god. Di, consejos para dibujar súper en chinga. Consejos para dibujar rápido. Híjole, En flash. Me van a odiar, pero no tengo ninguno. Es que así dibujo yo. Así nací. Perdón, La verdad es que hasta que no empecé a trabajar con más personas, no me percaté de que yo dibujaba como particularmente rápido. O sea, yo... Sí, no dimensiona uno como su velocidad hasta que ve otras personas dibujando, ¿verdad? Sí, claro, eso sí, es cierto. Sí. Y si lo llevo como un poquito más allá, siento que incluso... Como que muchas cosas de lo que hago suelen pasar, las suelo hacer muy rápido. Suelo comer muy rápido, suelo oler muy rápido. Y no es intencional, sino que pues así me sale. Y a veces, de hecho, así como que tengo que bajarle un poquito, ir un poquito más despacio. Pero la verdad es que así siempre he dibujado. Ahora que si hablamos como de cosas como específicas de que te ayuden en el proceso... Uh-huh. Creo que a mí me funciona mucho, por supuesto, trabajar en digital. Creo que te ahorra muchos pasos y sobre todo entrar a los shortcuts del programa. O sea, de que, por ejemplo, algo que me ayuda mucho es programar acciones que se puede hacer en Photoshop, en Clip Studio. Ah, ese es tu secreto, ¿ves? Ya, todo, ya de salió. De hecho, ya. Le presiono F5 y ¡pum! Ya está. Así nada más, ¿ves? F5 dibujar, listo. No, mames, pero es un buen punto. No, mames, yo, neta, no todo el mundo arma ese pedo. No, yo... Uso en todo, si en toda mi vida uso una acción. Yo tengo literal, un folder entero de acciones. Control Z. Es la única que me sé. No, pero sí está claro. Y cuando me aprendí esa acción, y creo que me la enseñó alguien de la oficina. Es más. Te la enseñé yo. ¿Fuiste tú? Sí. La de expandir la selección. Y yo ahí, de que tratando de hacer rellenos, y de un día llegó a la oficina y me dijo, querido Pardo. Una cachetada y ya me dijo. De hecho, yo no sabía qué eran las acciones. Dime, enseñó y desde ahí mi vida cambió. Sí, o sea, les recomiendo. O sea, son súper fáciles de hacer. Que se busquen en cualquier tutorial. Así hay miles en YouTube, en todos lados, de programar acciones en las que puedes. Te ayuda como a saltarte pasos que a lo mejor te toman 20 segundos y a lo mejor 20 segundos no es mucho, pero cuando tienes todo, como todo el día dibujando, el acumulado te ahorra 2 horas, ¿sabes? Entonces, eso es como así como ya específicamente una de las formas en las que yo trato de agilizar el trabajo que tengo que hacer. Y está chido porque también como que personaliza mucho tu flujo de trabajo, ¿no? O sea, como que te queda más claro y dices, como que yo hago un chingo eso y como que pierdo machín tiempo como haciéndolo, ¿no? Claro, y si ahorita así estás escuchando y dices como... Chale, pues no sé qué podría convertir en una acción, porque eso me pasaba a mí. O sea, como por ejemplo, yo ahorita, en este momento, estoy pensando como, a ver, ¿qué otra cosa la podría convertir en una acción? No tengo clarísimo, pero seguro de que si te metes en YouTube de que
pinches tips para tener acciones en Photoshop. Seguro vienen varias que dices como, ah, no mames, justo esto me serviría, ¿no? Entonces, si ahorita no se te ocurre nada que dirías como, ay, en esto pierdo mucho tiempo, pues échate un clavo a ver qué hay. Seguro hay más de una que te va a funcionar. Uh-huh. Gran tip. Could be. Va. Siguiente pregunta. Parecemos responder las más que se puedan. A ver. Bueno, vamos a ir más rápido. Este es de Hola Paola. Ay, eso es bien padre hoy, ¿no? Esto creo que es más un comentario que una duda. Más que una duda es un comentario. Dice, tu estilo es muy tierno y bonito. Siento que a veces la gente no valora ese trabajo. Wow. Not spooky at all. No, muchas gracias, qué lindo. De esto creo que sí puede salir un comentario de cómo a veces el dibujar bonito puede ser así como menos valorado en la escena que la gente que a lo mejor dibuja otra clase de temas. Como más académico. Más académico, temas, no sé, o sea, como que puede estar más variado y a lo mejor, por ejemplo, yo sigo muchos artistas que su especialidad es dibujar cosas súper lindas, o sea, conejitos en, no sé, en el bosque, pajaritos, corazoncitos y eso, y a mí me encanta, me parece súper, súper lindo, me encantaría que mi estilo natural fuera como más cercano a eso, pero sí, entiendo el comentario. Gracias. Hola, Paola. Gracias, hola, Paola. Hola. Y se valoran ese tipo de preguntas, comentarios también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por tanto. A ver, next pregunta. Este es de Fati Bonavi. Qué padres usuarios. Voy a cambiarme. Fati Bonavi dice: ¿cuándo te surgen tus mejores ideas? Al grano. Creo que mucho, o sea, creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, una es como el trabajo profesional, o sea, las ideas que hay que aportar como en el trabajo del día a día. Sí, como requerimiento de ideas, ¿no? Pero como ya en mi trabajo como personal, creo que... Claro. Creo que vas para allá justo. Creo que muchas vienen como de mi propia vida, o sea, de mis experiencias personales que trato de a veces hacerlas en metáforas o de cosas que sueño. Creo que de ahí vienen las ideas, pero la verdad es que... siempre trato de que sea algo como más ligero. O sea, muchas veces simplemente se me ocurre así como, ah, ya sé, o sea, voy a hacerlo así. Y creo que es como cuando fluye mejor realmente. ¿Cuándo se te ocurren tus mejores ideas? O sea, como que en el tiempo del día, curiosamente en las mañanas. Y como así de que conceptualmente, creo que cuando estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con dibujar o con creatividad como la conocemos. O sea, no de que estar frente a un software de diseño. Sí. O sea, realmente creo que usualmente se me ocurren las cosas que más me han gustado cuando estoy fuera de un entorno que parece destinado para ello. O sea, como corriendo o en la playa o cosas así. O sea, a mí me funciona mucho... Sí, o sea, vivir. Supongo que me gusta vivir. Sí, creo que no sucede, justo lo que dices, ¿no? No sucede en el momento en el que te sientas, abres Photoshop y dices, este es el momento en el que tendré una gran idea. En ese momento no va a pasar. A mí se me ocurren mis mejores ideas o cuando ya estoy a punto de dormirme y es como, fuck, y tengo que como que o anotarle en el celular o de que agarrar un sketchbook rápido, pero hay veces, muchas veces que pues ya estoy de que bien encaminado a dormir y no lo hago y las pierdo. Y la otra es justo cuando acabo de hacer algo que tiene que ver como con el mundo creativo. O sea, por ejemplo, si acabo de ir a un museo y después estoy así de que comiendo, pero después, o sea, como que tengo fresco una experiencia que me alimentó de alguna manera. Creo que ahí es donde tengo mejores ideas. ¿Sabes qué me gusta mucho? Digo, últimamente hemos tenido como estos peloteos creativos, término de creatividad. Wow. Donde tratamos de hacerlo muy rápido, ¿no? Hay como esta técnica de brainstorming. Es que todo lo que dices que se trata de que cada quien tiene 2 minutos para decir una idea, ¿no? Y se acaba el tiempo y ya. Entonces como que alguien más sigue construyendo. A mí me sirve mucho pensar muchas cosas rápidas que suenan o parecen como muy bobas y se van construyendo. O sea, esto ya más en el sentido de hacer creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Esa forma de pelotear me gusta un chingo y creo que es muy efectivo. Está chido. Va, muy diversas respuestas, ¿eh? A ver, venga. Otra vez, a ver. El caldero. Que salga de las spooky questions. Que me esforcé mucho para otra pregunta de Instagram. Del usuario de Instagram llamado _Nahualita_.
Dice, recomendaciones de cuidado físico para artistas, por favor. ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Este es un gran tema. Es un gran tema y de hecho es algo que como que particularmente este último año ha sido como muy relevante para mí. Porque como que dupliqué mi carga de trabajo normal. ¡Ups! ¡Spooky! ¡Spooky! No, es porque sí, no, sí, spooky. Dupliqué mi carga de trabajo normal y me di cuenta de que si no tenía bien presente el cuidado físico, me iba a tronar así, rapidísimo, rapidísimo. Entonces, cosas que, así como ya específicas en las que hago, es que yo trabajo casi siempre, así todo el día, con el método Pomodoro. Que es cuando pones... Cuéntanos qué es, por favor. 25 minutos, o 20, no creo, 25 minutos creo. Un tiempo corto, ¿no? Entre 20 y 25 minutos de trabajo en los que te concentras y eso, y luego te paras por 5 minutos. Y en esos 5 minutos me levanto de la compu y hago... Sí, dejas de dibujar tal cual. Dejo de dibujar por completo, me levanto y a veces, no sé, lavo los trastes, me voy con mis mascotas, me acuesto en el suelo, me estiro, o sea, lo que sea, pero no dibujar. Pasados estos 5 minutos, regresas y una vez que cumples como 3 bloques de 25 minutos, te puedes tomar un receso de 20 minutos. De hecho, hay como muchos timers Pomodoro en YouTube y en todos lados. De hecho, en Amazon, en internet venden de que el tomatito así tal cual. Sí. Y está bien bonito. Sí, entonces esa es una de las cosas que hago. Otra es que hago ejercicio todos los días también. Y la verdad es que a mí me choca hacer ejercicio, no me gusta. Lo odio, la verdad. Entonces, hago como ejercicios más como de estiramiento. Es como de por mantenimiento, pues. Ajá, por mantenimiento. Ándale. Y sobre todo hago estiramientos de manos, o sea, los que obviamente ya vieron. Tenemos un episodio sobre el cuidado de las manitas. Cuando aprenda a hacer las cosas, quizá lo aprendo para esta edición, lo podrán ver aquí, o aquí, o aquí. Tal vez. Sí, esas son cosas que hago todos los días. Además, obviamente, pues, de tomar un buen de agua, de comer bien y de tratar de dormir siempre a mis horas. Entonces, pero sí, creo que es súper importante, súper importante. Bien, cabrón. Y la neta sí, siento que le pasa a la mayoría, probablemente, como estirar. Porque a veces también pasa que es como, pues estoy dibujando y lo tomamos así súper. Sí, como que va a pasar, ¿no? Dibujar es como así. Es como, pues estoy casi descansando, estoy sentado y sabe qué tanto, pero la pose, la atención, la vista. Este año me di cuenta que mi vista, antes tenía vista súper chida y este año me di cuenta que ya no veo chido de lejos. Y estoy seguro que es por haber forzado la vista como tanto tiempo en pantalla, o sea, en papel y así. En fin, pero creo que son grandes consejos, en especial los básicos, que es dormir chido, hacer ejercicio. La gente hace ejercicio aunque no te guste hacerlo, ese nomás mini mantenimiento hace un parototote que... Sí, sí, sí. Si ya estás en nuestra edad, es necesario. Sí, ¿Te viste chido sí. cuando, o sea, cuando tienes, o sea, me gustó que entendiste que ibas a tener más carga de trabajo? Sí. Entonces, como que decidiste como, voy a hacer más mantenimiento. Sí, o sea, en el momento en el que supe que iba a trabajar más todavía, fue así como de, esto es lo que tiene que pasar. O sea, tengo que implementar un plan físico de ejercicio y de salud o me voy a tronar. O sea, y es algo que pasa sí o sí. Si no te cuidas y empiezas a dejar que pase y que pase y que pase, se acumula y... Y de hecho es un gran punto en el sentido de que hay veces que la gente cuando está en sus peores bomberazos y como en sus tiempos más críticos de chamba, es como de que es cuando más fácil la excusa es de... Pero no tengo tiempo de hacer ejercicio, güey. No tengo tiempo de esto y el otro. Y es al revés, ¿no? Es cuando... Si ya sabes que te vas a meter una mega, mega chinga, agenda a huevo como descansos, porque si no, justo es donde más te afecta. Sí, creo que descansar también es dibujar, amigos. Cuidarse también es dibujar. ¡Wow! ¡Sabiduría! Sabias. A ver, más. ¿Quién está sacando? ¿Yo? A ver. Por favor. Si salió una spooky. Creo que sí es. ¡Spooky! No me emociono porque estuve como pensando. ¿Qué dice? ¿Cuál es tu peor pesadilla como ilustradora? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Spooky! Preguntas tan intensas. Es muy fuerte. Es muy fuerte, es de mucho. Ya me están dando pesadillas. Estar desempleada. Pues, está fuerte, sí. Sí. Creo que llegar a un punto en el que empiecen... Tuve una temporada, me acuerdo, hace algunos años, o sea, pero ya hace como, ¿qué será? 10 años tal vez, en el que no tuve chamba durante como un año y la pasé súper mal, pero sí súper, súper, súper mal. Como que fue causa de, obviamente, pues muchísimo estrés. Claro. Y estaba como en esa época también como terminando un poco la carrera, aunque ya estaba trabajando. Y fue así la duda enorme de,
no voy a vivir de esto, voy a salir de aquí, cómo voy a apoyar a mi familia, cómo voy a mantener yo, qué hice, o sea, muchísima duda. Entonces, pues a lo mejor suena así como bien materialista, así como de no tener empleo, pero es real, o sea... No, pues claro. Creo que es... Y sí, también suena así como bien adulto, ¿no? Pero es muy real. Yo conocí en esa época así como la falta de chamba o, no sé, no caían proyectos, el empezar a mandar portafolios una y otra vez. Es que eso es fuerte, como sabes que lo estás intentando y no sabes chido o no detectas chido por qué no está como... Y te empiezas cayendo, a asustar, ¿no? Así como de... Oh, por Dios, o sea, cometí un error. ¿Cómo voy a pagar las cuentas, a pagar la renta, a pagar la comida? O sea, no, es muy horrible. Y sí, como que a veces pienso en esa época y como que agradezco muchísimo. Pienso que soy muy, muy, muy afortunada y estoy como muy agradecida de poder vivir, de dibujar, porque pues sí, es difícil. Creo que todos hemos pasado por eso. Y es súper válido porque creo que tanto a alguien que ya se dedica a eso y que te le toque una mala racha... Es un miedo bien cabrón. Sí. Pero también a un chingo de la gente que apenas está como animando, que está estudiando algo relacionado o que está a punto de dar el brinco, así de que, verga, ¿me voy a dedicar o no me voy a dedicar a esto? Sí. Y es como ese miedo de que, de no tener ese miedo después de no tener esa situación después de que, ¿qué hice? ¿Por qué me aventé este clavado? Digo, en general, ¿no? Creo que los ilustradores como que siempre tenemos un poco este feeling de... Y si de repente se acaba como que alguien me pida dibujo, o sea, como que siempre existe eso. Y tienes plan B y plan C y plan D, así como... Yo no tengo ningún plan. Sí, claro. Claro, plan Z. No, sí, yo sí como que tengo mis planes de emergencia, pero siempre estoy así como de, ay, por favor, que no pase. Pero sí, es un miedo muy real. Definitivamente es un miedo spooky. ¿Cuál es tu mayor miedo como ilustrador? Es como algo que sí, como mencionas, como que sí, me, o sea, como que sí llegas a pensar, como, si de repente es como, ya, ¿no? O como también pasa mucho en la ilustración, ¿no? Que se siente que es muy de trends. Entonces, a veces dices, güey, como, no sé si lo que hago realmente es parte de un trend. Pasar de moda. Sí, exacto, porque no sé, ay, me la máscara. Fue muy mala idea tener la máscara en la cabeza todo el episodio. Pero, o sea, sí, o sea, a veces, o sea, a veces, tú haces... Ese tema está chido. O sea, por ejemplo, me recuerdo algunas que hablé contigo sobre el estilo, ¿no? Y cómo creemos o sentimos, o recuerdo que me dijiste que, o sea, ya como que dibujamos como dibujamos, pero ya no pensamos tanto en si estamos metidos en una línea de estilo. Uh-huh. Pero a veces pienso, no sé si realmente lo que hago está dentro de un estilo que está como ahí. Sí. O si no, y como que esas son cosas que luego no siempre quedan claras. En cuanto a lo que haces tú como discurso artístico o por que así te sale, o si nada más es como un libro, que sí eres, ¿no? Eres un libro de muchas cosas que ves, de todas formas. Obvio. Sí, pero como que pensar la lupa de lejos de que, ay, pues yo sí, así dibujo y todo, pero es como de que, en un año se acaba. Exacto, sí, exacto. Spooky, es spooky. Es un gran miedo también. Ay, creo que otro gran miedo, como que liga a lo anterior, sería lastimarme. Así, pero lastimarme de gravedad la mano. Ay, tenemos un episodio sobre eso. Y sí, a mí me ocurrió y fue muy horrible. A mí no me ha pasado y neta es algo que me da un chingo de miedo. A mí tampoco me ha pasado y sí es algo que... Pero a lo mejor a veces no solo como de que te pueda dar túnel... ¿Cómo se llama? Túnel carpiano. O tendinitis, eso. Me da miedo, por ejemplo, caerme y fracturarme la mano. Sí, un choque, cosas así. Ah, ¿no? Un accidente. Y un pájaro ya y te pique así la mano. No, y, eso no, perdón. Irreversible. No, eso no va a pasar. Miedo a los pájaros. Miedo a los pájaros. Pero bueno, eso es algo que me da miedo también. O sea, puse spooky. Se puso de Halloween. Se me pusieron logrando los pelos de punta, amigos. No me dijeron que iba a estar así de fuerte. A ver, vámonos rápido. ¡Oh! Otra pregunta spooky. Y dice... A ver si lo entiendo. Ah, sí se entiende. ¿Cuál crees que es el error más común que comete alguien que empieza a ilustrar? Y pregunta spooky. ¿Vas a empezar a ilustrar? Spooky. Tomarte muy en serio, creo. Me gusta. Word. ¿A qué te refieres, Diperedo? A que sientas que ya estás como en la cumbre. Ajá, que vas como de, ya llegué, voy a romperla, esto está increíble. Master. No, el fenómeno master. Ya no tengo nada que aprender o no tengo... Nadie me puede decir nada. Creo que eso es lo que más te puede limitar, sobre todo cuando estás empezando, porque... Te impide conocer gente nueva, te impide hacer cambios en tu estilo. Claro, sobre todo. Dejarlo, o sea, hay veces... Yo me acuerdo que yo hace unos años trabajaba un estilo diferente como al que trabajo ahora
Y me daba como miedo cambiarlo porque decía, no, pero este es mi estilo, ¿no? Eso soy yo, ¿no? Sí, pero es mi marca. Claro. Y un día fue así como, ay, no. Sí, debería cabrón. Divertirme más. Y creo que cuando hice eso fue que empezaron a salir las cosas mejores. O sea, cuando empecé a dejarme de tomar tan en serio a mí misma y a sentir que había mucho más espacio para crecer, para equivocarme y para divertirme. Es un gran consejo. Sí, porque aparte como que, o sea, como que tú solo te autolimitas, ¿no? Bien, es como cabrón. Que... Yo también creo que eso es como, o sea, ese miedo al hacer otras cosas y cambiar está bien cabrón. Y está bien cabrón que es muy presente cuando inicias. Sí. Y sientes que, es que es como yo ilustro esto, ¿no? Es como, no sé, siento que con el tiempo lo más sano para cualquier ilustrador es atreverse a cambiar y hacer otras cosas. Y no digo que sea de que totalmente radical, pero como estar probando diferentes cosas. Y a lo mejor te das cuenta que eso que experimentaste no era lo que buscabas y te puedes regresar a lo anterior, pero claro, ya sabes, todavía. O sea... Y pasa mucho al inicio porque es cuando encuentras como... Este tipo de personajes ya me gustó cómo me salen. Y entonces como que... Es como... Que nadie me lo quite. Y es como... ¿Para qué me muevo si ya esta clase de nariz es la que yo hago y no puedo dibujar otra. Eso está nariz. Bien, cabrón. No, así que no, yo le pongo triángulos a todo. Es que tiene que tener triángulos. Es como... Eso sucede claro, muy cabrón. Que muy alineado a eso se me hace que es este error también al inicio y que no más... Cómo lo viví y me costó chingo de trabajo salirme eso. Que es el error de... Tratar de... Que pongas como prioridad el estilo. Que es como... Empiezo a dibujar y lo primero que tengo que contar es como cómo es mi tipo de dibujos. Y tus elementos que como que cuando decretaste cierta cosa y dices, no, es que si los quito, la gente ya no va a entender qué es mi dibujo. Ah, exacto. Ajá. Y descuidé tanto las ideas, el humor, conceptos, por concentrarme en cómo se va a ver y cómo es mi personaje, del cual ya no me quiero salir después, que... Ugh. Exacto. Pero bueno. Sí, preguntas están muy fuertes, muy fuertes. Ya me clavé. Este especial está poniendo muy intenso. Tenemos otra pregunta de Instagram del usuario b.king.o. Vikingo, pero con dos puntitos. Di, ¿cómo eliges tu mood board? Los mood boards. Creo que definitivamente es una mezcolanza de lo que me gusta. Así como... Obviamente creo que cada quien ya tiene gustos como predeterminados. Por ejemplo, a mí me encanta el manga. Me encanta esta ilustración que Pardito llama de línea ingenua. A mí me encanta. ¿Copyright? Copyright. Luego te paso así lo que te debo por haberlo mencionado. La verdad es que creo que es simplemente tener lo que te gusta. Como que no sé si podría como bajarlo a un concepto, a simplemente... Pero creo que... Ya me estoy divagando mucho. Pero déjenme les digo otra cosa. Creo que funciona mucho tener plataformas o espacios dedicados a eso. Por ejemplo, yo tengo Tumblr y tengo Pinterest, en donde empiezas a pegar lo que te gusta. Ah, me gusta mucho este arte conceptual. Pum, me gusta mucho esta fotografía. Me gusta mucho esto, el otro. Y no discrimino, o sea, simplemente voy pegando lo que me gusta. Y ahí creo que de tener esa clase de mood boards, como les dicen, es de donde vienen ideas para el famoso estilo. Es como decir, me encantan, no sé, los temas fantásticos, o me encantan los dragones. Claro. Sí, puedes estar recurriendo a ello. Ajá, ¿no? Y puedes estar recurriendo a eso. Entonces es como tu propia autofuente de inspiración. Oh, wow. Es una gran respuesta. De hecho, yo no hago tanto. De hecho, nunca hago mood boards. A mí me encanta, me ayuda muchísimo. Es algo que siento que me ayudaría un montón. Yo hago bastantes mood boards. A ver, vamos a ir más rápido con las preguntas para alcanzar a cubrir las más posibles. Spooky. Llevamos un ratito, todavía faltan varias. Y pregunta spooky, tocó pregunta spooky. Qué miedo. Qué miedo, la gente gritando. Spooky. ¿Qué haces cuando no te paga un cliente? ¡Qué miedo! Pesadilla, pregunta de pesadilla. No mames. Me deprimo. Me echo a llorar. Creo que ya tiene varios años que no me ha pasado que no me pague un cliente. Creo que el último que me pasó fue una comisión privada, que ya también tiene muchos años que no he hecho comisiones privadas. Que me encargó, me acuerdo específicamente, me pidió un dibujo de esta mona Satana. Okay. De Marvel, me parece que es. Ok. Spooky. Spooky. Satán. Y me dijo, no, sí, quiero esta acuarela, bla, bla. Y yo muy ingenuamente dije, sí, ¿cómo no? Lo voy haciendo. Y ya cuando esté, me la pagas. Error número uno. Nunca hagan eso, por favor. Y... Te vamos a encontrar, ¿eh?
terminé el dibujo, terminé la acuarela y la persona se desapareció. Y yo me quedé así como de... Y la verdad es que no hice nada en el momento. Lo tomé como lección. Así como de, no me vuelve a pasar esto. Pero sí me acuerdo que hice un entripado y me enojé muchísimo. Pues sí. Entonces eso fue lo que hice. Y, pero creo que con esa lección que aprendí es algo que espero que ya no me vuelva a pasar nunca. Tu lección, sí. Siempre anticipo, antes de dibujar. Siempre anticipo, satana. Siempre contrato. Sí. Trabajar sí. Así de gratis o por exposición o de que hazlo y ya luego te lo pago. Eso a mí no me funciona. Desgraciadamente es el tipo de lecciones que aprenden el 99% de la gente lo aprendemos a la mala, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, te estamos buscando, señor de Satana. Señor de Satana. Pregunta del usuario de Instagram, Otto Pastias. Otopastias.mx. Es que es con doble T. ¿Cómo equilibrar la vida laboral con la de ilustradora? Y freelancer, aparte. ¿Cómo? Sí, ¿cómo el equilibrio entre pues, tener tu vida laboral y hacer freelances, pues? Ah, pues la verdad es que tiene un buen que no hago freelances. Creo que lo equilibraría o lo equilibré cuando todavía soy freelance, no aceptando más de lo que sé que no puedo hacer. Y creo que eso es bien difícil. Como gran tip. Decir que no. Ajá, decir que no. Y como que de repente me pasa, sobre todo que, como les dije, que este último año de repente como que mi agenda se cerró completamente, que de vez en cuando me llegan como proyectos que suenan súper padres y eso, pero yo digo... Es que es imposible, o sea, no podría hacerlo. Sí, como quisiera hacerlo, pero sé ajá, que pero no va a pasar. Sé que no, o lo haría a costa de mi salud. Entonces, quisiese, pero no pudiese. Quisiese, pero no pudiese. El famoso quisiese, pero no pudiese. Sí, o sea, creo que es saber cuándo decir que no. Suena muy, muy suena muy triste, bobo, es una habilidad bien difícil, pero ¿no? Es bien difícil decir que no. Decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero la verdad es que ahorita no puedo, entonces... Mente de ilustradoras e ilustradores que llevan décadas trabajando y que... Y les cuesta decir que no. Y es algo sí. Que nomás vos no se quita en especial. Lo peor de todo es que no pasa solamente con los proyectos que te prenden un chingo a hacer, sino a veces que es como de que nomás por la inercia, como que hay gente que acepta proyectos y que a veces me toca aceptar proyectos que ni quería. Sí, o a veces como que te invitan a cierta cosa que tiene un formato que realmente tú no eres como experto, ¿no? Como de, ¿quieres customizar como estos tenis? Ajá. Y tú dices, bueno. No hago eso, pero va a estar tal artista. Dices, ese artista está bien cabrón. Bueno. Pero en ese rubro, sí, o sea, como que tú ni siquiera estás ahí, pues. Sí, va. Sí, sí. Siguiente pregunta. De acuerdo. A ver. Spooky. A ver. Este es de Instagram. De Nazul-Cap. Dice: consejos para ser disciplinado en el arte de hacer sketchbooks. creo que es acostumbrarte a hacer dibujos feos. Y por favor. Y pongo feos entre comillas porque qué es feo, ¿no? O sea, es un vago, es un concepto muy vago. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién soy? ¿A qué ¿Qué venimos? Es la vida? Bueno, hablemos de eso. creo que es eso. Sí, como que esperas que todos los días te salga como el dibujo hermoso, perfecto, que revolucione eso. Yo, muchos de los dibujos que hago son sobre todo bocetitos como de mis sueños, que suelen ser payasadas. O sea, de hecho, el otro día soñé que estaba como dentro de una cubeta y tenía que saltar así como de la cubeta, así como tut, tut, tut. Y tenía que ir recogiendo pastitos. Y ese era el sueño, ¿no? Pero tal vez tú eras como alguna especie de. No, era yo. Okay. No. ¿Y cómo entras? No, era yo. Y eso fue lo que dibujé ese día. O sea, es un dibujito de mí encima de una cubetita. Y eso es todo. Y qué con bonito. Eso se van llenando las páginas. Entonces, creo que es no esperar que hacer como dibujos increíbles todos los días. O esperar incluso llenar así como 50 páginas todos los días. Como que si lo que te da mucho es hacer sketchbook, si quieres como entrarle más a eso, el dibujo feo, y digo, siempre digo feo como entre comillas, pero sí, obvio. Línea ingenua, toma tu dinero. Concepto. Creo que es algo que funciona mucho y lo hace divertido además. Sí, nomás, la neta es mucho más divertido cuando no te lo tomas en serio. Va, ¿les parece última ronda? Tenemos tiempo para un par de preguntas, nada venga. Más y se acabó. A ver, Tincho. Este es de Instagram, Tincho Marino. ¿Qué es un tincho? A ver, bueno, la pregunta dice no sé. ¿Cómo empezó a trabajar de ilustradora y cómo en Pictoline?
Te imagino que es una pregunta de dos partes. ¿Cómo empezaste tu profesión de ilustración? Siempre me da cosita cuando me tratan de usted. Sí, también me encanta. Es raro, así como. Pero, sí, se aprecia el respeto. Sí, ser respetuoso en internet. Bueno, como les comentaba, creo que como ilustradora fue algo muy natural para mí porque yo desde siempre dibujé así, desde que tengo memoria. Entonces, para mí era así como de, ¿qué voy a hacer? Ah, no sabía que la palabra ilustradora existía, así que primero quería ser pintora, luego así como caricaturista. Y cuando finalmente llegué a la palabra ilustrador, fue como, eso es lo que quiero hacer. Eso es. Ajá, entonces para mí realmente fue como muy natural. Como tenía, me acuerdo, tenía en esa época un DeviantArt. O sea, ¿se acuerdan? Clásico. Hay gente que ni sabe internet, qué es internet vintage. Gente muy joven. Entonces, de ahí el salto como que fue muy natural porque yo subía mis dibujos ahí. Mi primer trabajo fue alguien que conocía mi DeviantArt. Me dijo, oye, ¿no te interesaría entrar a un proyecto? Y fue así como, a ver, bueno. Y tenía yo 18 años. O sea, eso ya fue hace, pues ya, sus añitos, muchos. Ya llovió. Y de ahí pues empezó como conocí a personas, cayeron otros proyectos y así, como que fue muy, muy natural. Y curiosamente para Pictoline como que el proceso fue el mismo, solo que más moderno, porque ahí fue que tú, Pardito, fuiste tú, ¿no? Él encontró mi trabajo en Instagram y fue así como de, oye, ¿quieres venir? O sea, fue como lo mismo, solo 10 años más tarde. Sí, en un DM de Instagram. Y en una plataforma más. Y fue así como de, oye, ¿no quieres venir para hacer una prueba? Bla, bla, bla. Y desde ahí, ahí estoy. Como que ha sido orgánico. Muy orgánico. Ya no sé en qué turno vamos. Si quieres, última pregunta. Sí, última. A ver, ¿qué pregunta? Esta es de Instagram también y dice... es de Diana... Pedro, la que tú salida. ¿Cómo Diana eres tan chida? De hecho, es Diana Pavón 666. ¡Oh! ¡Súper! Soy casi yo. ¡Qué fuerte! Me voy a golpear con la palestra de Halloween. Ivaldi, a ver, Ivaldi dice... ¿Qué palabras de ánimo te dices para cuando un dibujo no te sale o te sale re feo? Y tiene una carita como de sufrimiento. Wow, es una gran pregunta final. ¿Palabras de ánimo para cuando el dibujo no me sale o me sale re feo? Me digo que está bien equivocarse, que está bien repetirlo, que... Una que me digo mucho y que cuando la pienso siento así mucha paz, es que si yo me equivoco de layer o me sale como... le pongo un dedo de más a la mano o lo que sea, no pasa nada, ¿saben? Nadie se muere, no explota, no se cae un edificio. Entonces es así como de, no pasa nada, ¿sabes? Y creo que es un poco volver a lo que decía antes de no tomármelo tan en serio. Y cuando no me lo tomo tan en serio, pues todos los dibujos salen, porque no me los estoy tomando así como a pecho, así como de, esta es mi obra maestra. No me gusta, es la lección, es la lección en general de este especial. Me gusta que eso fue lo que terminó. Pero déjense, diviértanse, no se claven tanto. Cuando las cosas se ponen spooky, más déjenlo así. Cuando se pone spooky algo, pues Halloween, ¿no? Sí, como todo random, pero funciona. Halloween. Ok, pues estamos llegando a la muy gustada sección final de este su podcast de Halloween de confianza de Spooky. Estoy vagando bien, cabrón. La famosa sección de Link de Amigos. Y puedes contar si quieres, pues si no, no está bien, también lo entendemos. Yeah. Link de amigos. Básicamente decimos arrobas de proyectos, personas que nos gustan su trabajo, amigos. Y pues los invitamos a seguirlos en Instagram. Entonces, a ver, di, ¿cuáles son tus links de amigos para hoy? De hecho, como yo soy muy fan del podcast, me vine preparada con mis links de amigos. De hecho, Di vino mucho más preparada que mucho más que yo y Pardo. Entonces, quisiera recomendar como tres ilustradores que sigo en Instagram que me parece que tienen mucho esta vibra de que se divierten, ¿saben? O sea, yo los veo y digo, qué divertido es su trabajo, qué padrísimo es su trabajo. Entonces... uno de ellos es Pablo Luebert. Espero lo diciendo bien. Me encanta su chamba. Me encanta su ¿Ese chamba. Es el arroba, tal cual, Pablo? Su arroba es Luebert. Okay. Con B de
burro. Ajá, con B grande. Me encanta su trabajo, es súper suelto, como divertido, hace cosas padrísimas, me encanta. De hecho, lo descubrí como no hace mucho y me fascina su trabajo. Yo también lo acabo de conocer hace poquito. Sí, trabajo increíble, me encanta. Otra que seguramente ya conocen es Nuria Tamarit. Me encanta. Sí, la chamba de Nuria es bien, bien chida. Es muy linda, muy, muy linda. Y si transmite lo que dices, como muy libre, muy así. Sí, para mí el campo semántico de las personas que recomendé hoy es gente que me parece que se divierte cuando dibuja. Sí. Y eso es algo que yo aprecio mucho y busco mucho. Sé que a veces es como muy difícil, pero me gusta. ¿Cómo y es el arroba de Nuria? Es Nuria Tamarit. Todo igual, eso sí, van a aparecer flotando, ¿no? Sí, Raúl, para la gente Raúl, de los Spotifys. Ah, tienes razón. Y finalmente, Luis Yang, que es también un ilustrador, me parece que es de España. Me encanta también su trabajo. Es súper, súper libre, súper como caótico, pero divertido. Y siento que es de esos ilustradores que yo digo, no entiendo cómo esta persona no tiene 10 mil millones de seguidores, porque su trabajo me encanta muchísimo. Y su arroba es suscrofat. Órale. S-U-S-Crofat. Ok, digo, de todas formas, estará en pantalla. Y si no están 4K viéndolas, lo vamos a poner en sus stories. Los stories de arroba. Instagram. El link, amigos. Muy bien. Link de amigos. ¿Cuál es tu? Mi link de amigos es para arroba. No sé cómo pronunciar esto, pero mi intuición me dice que es Pepe Mecates. Pues di las letras porque son puras consonantes. El arroba es. Son puras consonantes. Me la jugó bien difícil. Es arroba PPMKTZZ. Yo asumo que es Pepe Mecates. Suena que Pepe Mecates. Lo acabo de conocer, creo que la semana pasada o algo así. Y tiene como justo cómics, ¿no? Son puros cómics. Y justo vivo en este mundo de que es alguien que, a mi parecer, viendo su trabajo en los Instagrams, es alguien que nomás dice como, wey, tengo ideas chistosas, las quiero sacar, no me voy a comprometer con nadie ni con, o sea, son, porque es un arte también como, pues, se podría decir como cochinón a veces, así como que es un humor así muy burdo y que siento que justo lo hace por su placer y por el de nadie más. Y es como de que la gente que sube el chiste, chingón. Y quien no, dice, pues me vale. Es como, nomás lo voy a subir por subir. Entonces, como que también a veces encontrarte gente en redes sociales que parece no preocuparse por los algoritmos, sí, bueno, y críticas, por los modos y formas de Instagram. Modos y ¿no? formas y estándares de Instagram. Me encanta porque es como que es como un pequeño oasis en ese mundo, ¿no? Que a veces parece ser muy estricto y con un chingo de reglas y demás. Sí, yo admiro mucho eso. Entonces, link de amigos para Pepe Mecates. Link de amigos. Link de amigos. Y mi link de amigos. Va para, en esta edición de Halloween Spooky del podcast, va para Esther Doodles. Esther Aguirre. Esther Aguirre, pues la linkeó porque, pues básicamente es la persona que me ha mencionado sobre ilustración. De entrada, yo no sabía que era ilustrador y Esther me dijo que era ser ilustrador. Así de que estudiaba y yo decía, ay, no sabía que existía qué eso. Qué bonito. Y aparte ahorita en octubre está haciendo un reto de... Es de las pocas personas que sé que sigue haciendo el... ¿Cómo se llama? Inktober. Inktober. Ajá, y va a diario y la admiro mucho por eso porque yo jamás puedo. Y está dibujando aparte Harrison, el perrito Harrison. Nuestro perrito Harrison. Fantástico. De forma spooky. Entonces ahí está su arroba... Esther Doodles, igual aparecer en pantalla. Y ese es mi link de amigos, Esther Aguirre. Muy bien, pues nada, esperamos que les haya gustado este episodio especial. Invitada más que especial. Vamos muy a meter querida. Ruidos de Halloween en teoría. Sí. Lo que nos permita el banco gratuito de YouTube, la verdad. O sea, no vamos a pensar. Ya es el final del capítulo. Si salieron o no, ya se habrán enterado. Pero, vamos a pero bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Di, por gracias uno, poder verte en. ¿Tu modo físico, cómo dices? Nuestras identidades físicas. Qué miedo, no me di cuenta que te pusiste la máscara. Y pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Diego. Gracias, gracias. Un placer. Que tengan un gran Halloween. Ya nomás, tienes que presumir tus alas. Que no sé si los demás vean, pero yo vengo de Drácula. Adiós. Adiós, adiós.